Trabajadores de la sección 10 de Iguala del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de Guerrero se unieron al paro estatal de labores que se hizo para exigir aumento salarial de 4%, así como la reintegración del impuesto sobre la renta que se les descontó a finales de año. Los manifestantes tomaron uno de los accesos a la ciudad judicial de Iguala para protestar por la falta de respeto a sus derechos laborales. Colocaron en la reja dos lonas en las que expusieron sus demandas principales y se mantuvieron fuera de las instalaciones del también llamado Palacio de Justicia en Iguala. De las principales demandas en que tiene sustento nuestro paro laboral, básicamente son temas que hemos trabajado de manera permanente y responsable en diferentes mesas de trabajo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. El magistrado Raimundo Casarrubias Vázquez. Decirles que a la falta de respuesta a estas demandas de los trabajadores masificados al SUSPE, nos hemos visto en la necesidad de movilizarnos. También demandaron un reajuste en el impuesto sobre la renta sobre los rubros de aguinaldo y prima vacacional, bono navideño, Día del Padre y la Madre, así como retroactivo del incremento salarial. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.